frustración. Él es tan bueno con cada uno de nosotros. Y diremos para recibir su palabra, Él es Jehová, Dios de la creación. Él es Jehová, Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Dios fuerte, la roca eterna. Él es Jehová, tu Dios, tu Salvador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu Salvador. Él es el blanco soy. Señor, porque estamos aquí en tu casa. Hemos venido para alabarte, para darte gracias. Hemos venido para sentirnos agradecidos, contentos, Padre, de que tú nos tengas aquí en este lugar.
que sabemos que no ha sido por causa de nosotros, sino porque tú nos escogiste, sino que porque tú nos llamaste para que este día estuviéramos aquí alabándote y estuviéramos aquí glorificándote. Señor, así que aumenta la fe en cada uno, en cada hermano y en cada hermana, y a la vez también, Señor, en cada hermano y hermano que está alrededor del mundo. Sea tu gracia bajando con ellos, sea tu misericordia obrando en cada uno de ellos. Señor, cada momento, cada segundo que estamos aquí juntos, podemos decirte, Señor, gracias, porque todo está en tus manos. Gracias, Señor Jesús. Sabemos que estamos delicados, estamos apenados, Señor, pero solamente tú puedes traer consuelo, gracia a nuestra vida, de saber que hay un hermano en estos momentos que está sufriendo enormemente, Padre, y esperamos que se haga tu voluntad, Señor. Tu gracia, tu amor, ayuda a su madre que va en camino, Padre. Sea tú guiándola, guardándola, Padre. Sea tú guiando a la familia, Señor, mayormente en esta hora que estamos nosotros aquí reunidos. Oramos en fe y creemos en fe, Padre, que para esas niñas, para esa madre, pueda ser doloroso, pero sabemos que todo está en tus manos, Señor. Te damos las gracias, te amamos, te bendecimos. Y oramos en fe, Padre, para que tú nos aumente la fe a cada uno de nosotros. Estamos aquí con la esperanza de que tú eres un Dios de milagros. Y para ti no hay nada, nada imposible. Y creemos que tú eres un gran sanador. No importa los acontecimientos como estén, sabemos que hay algo que está sucediendo. Te amamos y te bendecimos. Te doy las gracias, Señor, por esta reunión de ministros. Sea tu gracia, tu amor y misericordia obrando en cada uno de mis hermanos que estuvieron participando y que en esta noche también están participando y mañana estarán terminando las reuniones. Sea tú obrando grandemente. Bendice todos aquellos jóvenes, aquellas hermanas ancianas, Señor, turnándose en turnos para ir sirviéndonos. Señor, tu gracia, tu amor y misericordia. Y también hoy día estaba nuestra hermana Rosita ahí, Padre, haciendo sus postres. Te amamos y te bendecimos, Señor. Te damos las gracias porque mañana es el cumpleaños de mi hermano. Van a celebrar mañana el cumpleaños de mi hermano Peralta. En la tarde sea tú obrando con la iglesia, sea obrando con cada uno de ellos, porque tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza. Estamos contentos por aquellos hermanos de Bolivia, de Perú, que estuvieron con nosotros, y muy agradecidos porque estamos creyendo que para ti no hay nada imposible. Guíale y guárdale mañana, Señor, y tu gracia nos sea guiando a todos. Te lo pedimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Judas. En el libro de Judas vamos a ir leyendo. Quiero que estén orando por mi esposo porque yo mañana voy a estar saliendo para Neuquén, está malísimo mi hermano, así que esperamos que Dios le esté guiando. Vamos, mi hermano, a leer Judas en el nombre del Señor Jesucristo. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca
de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Amén. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes por las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De esto también profetizó Enoch, Enoch VII desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con su santa decena de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, son querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosa inflada, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según su maldad, según su malvado deseo. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Amén. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservando en el amor de Dios y esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencerlo; a otros salvad, arrebatándolo del fuego,
y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa. Mire, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad e imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Señor, te amamos, te bendecimos. Al leer este capítulo, Señor, se estremece en nuestras vidas, porque queremos, Señor, amar tu palabra y mirar tu palabra. Que cada hermano, que cada joven, que cada señorita, que cada viejo, vieja, Señor, podamos mirar tu palabra, amar tu palabra y desear que tu palabra se refleje en nuestra vida. Y al reflejarse en nuestra vida, poder que sea reflejada para los hermanos que nos están viendo. Te amamos, te bendecimos, te damos la gloria, te damos la honra de la manera especial que nuestro hermano Judas viene relatando esta escritura. Ayúdanos, Señor, a nosotros a contender ardientemente por la fe, que si algo no se ha sido hecho, vamos a creer que tú lo vas a hacerlo. Que nunca perdamos la fe, la esperanza, estemos creyendo que el que comenzó la buena obra, Él la perfeccionará. Que podamos creer en nuestros corazones que si tú nos llamaste, tú nos perfeccionarás. Tú nos permitirás que nada nos corrompa, Padre. Y si algo nos quiere corromper o alguien nos quiere engañar, tú levantarás bandera, Padre. Y tú te pararás del lado de tu palabra. Te pararás del lado de mí, Señor, del lado de mi hermano, del lado de mi hermana. Porque tú no vas a permitir que un hijo tuyo se corrompa. Te amamos, te bendecimos y te damos la honra, te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomamos asiento y vamos a entrar unos minutitos a mirar estas escrituras que son bien fuertes, pero a la vez traen mucha bendición. ¿Cuántos creen que estamos viviendo los últimos días? Amén. Sabemos que la escritura dice, y aquí viene el día ardiente como un horno. Amén. Sabemos que ese día ardiente como un horno está aquí mismo ante nuestras propias narices. Ahora, lo que nos interesa a usted y a mí, que no los pongamos flojos, que no decaiguemos. Amén. Que sino que Dios levante en usted y en mí una verdadera expectativa. ¿Qué expectativa quiero yo? Que Dios me cambie. ¿Qué expectativa está de que eso que me está molestando, Dios lo saque? Amén. Y que si no he sido un buen creyente, permíteme, Señor, que al salir por estas puertas esta noche, ser mejor como he llegado. Que el Señor sea bajando y que sea dándome discernimiento. Porque a veces me siento cuestionado, a veces me siento pillado, a veces me siento que la palabra, que toda la palabra es mía, o todo el predicador me está puro apaleando. Entonces necesitamos contender. Necesitamos en esa hora, en la hora que estamos necesitando todo, Señor, ayúdame. Dame la fuerza. Amén. Porque si la palabra en esa hora, en un mensaje el profeta dice que cuando nosotros estamos aquí predicando la palabra, somos el ángel de Dios. Entonces que usted y yo, cuando estemos aquí, que no los vamos en contra del ángel. Amén. Sabemos que el ángel es Jesucristo. Pero en la apariencia de un hombre está hablando aquí esta tarde.
Entonces, cuando venimos aquí esta tarde, yo no quiero fallar. Y yo no quiero claudicar. Pero yo quiero desear que Dios me haga una obra. Y quiero que ojalá que cuando salga la palabra, y si viene un mal pensamiento a mí, usted puede decir, mire, el diablo puede revelarle, mostrarle, predicarle en su cabeza y decirle, mire, esta tarde el hermano Flores, ¿quién habré yo con el cuento? Claro. Entonces, en esa hora en que la palabra está saliendo y en esa hora que usted está sentado oyendo, está la batalla. Y en esa hora, en esos milésimas de segundo entre un creyente y la palabra, necesitamos contender contra todo lo negativo. ¿Cuánto deseamos eso, mi hermano? ¿Lo cree con todo su corazón? Porque puede que la palabra le esté hablándole a otro hermano y el diablo se la tira al otro. Porque el diablo lo que quiere es que usted rechace la palabra. Amén. Por el enemigo, todo lo que él desea, que usted no me crea. Pero usted, dígale, Señor, yo vengo creyendo. Dígale, diablo, cuando entré por aquellas puertas, yo vine creyendo que Dios me hablaría. Amén. Y dígale al diablo, y aunque alguien le haya contado a alguien, de todas maneras creo tu palabra. Entonces el enemigo va en retirada. Porque usted presentó batalla. Amén. Pero no se ponga triste, ni apenado, ni amargado. Sino que agarre el toro por las astas. Ese es mío, Señor. Amén. Entonces cuando usted sabe que hay algo que la palabra no lo ha hecho y sabe que está, no contienda con lo negativo, contendamos con lo positivo. Te amo, Señor. Y aunque tú me mates, te amo. Amén. Tiene que haber una actitud positiva. La única manera que Dios pueda trabajar en usted o en mí, tiene que haber una actitud positiva. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Una actitud positiva para que ningún enemigo nos saque fuera. Por eso que nuestro hermano Judas dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados, amén, en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Amén. Hay unos que aquí se están santificando y estamos siendo guardados, no por la iglesia, sino guardados por Jesucristo. Amén. Amén. Dice, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amén. Amados, miren, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, perdón, de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí está mi hermano Vergara, que el domingo estaba aquí, no hablaba, y está aquí esta tarde. ¿Qué se requiere cuando caímos enfermos? Que tenemos que contender. Amén. Contra todo pronóstico que esté en contra. Amén. Contra todo lo que la familia nos pueda decir, ¿no? Amén, amén. Creer que Él es sanador. Amén.
porque la familia va a llegar de una manera negativa. La familia va a llegar y va a decir, mira, viejito, quizás le puede decir su esposa, mi hermano, no te vino a ver el hermano Flores, solamente te llamó por teléfono, y que no te quiere mucho. Deja caer. Porque el diablo es astuto. Y Dios permite a veces, ciertas cosas que sucedan para ver de qué lado nosotros nos vamos a quedar. Ahora, no es que sea así lo que estoy diciendo. Estoy colocando un ejemplo. No es que la esposa le haya dicho eso. Amén. No es decir, la esposa es una... No, yo estoy conjeturando. El hermano no ha conversado conmigo, pero... Entiéndame, él estuvo grave. Estuvo con tipo de neumonía, ¿no es cierto? Y ahora lo vemos sentado. Hay que contender. Hay que creer. Y hay que pararse ardientemente. Que aunque nadie lo vaya a verlo, creer que Dios lo ama. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando? Entonces hay que contender, hay que pelear esta buena batalla. Hay que pelear esta salvación. Tenemos que pelear en esta hora de saber que el enemigo no va a ganar la batalla. Él la perdió 2000 años atrás. Pero que yo nací para ganar la batalla. Pero cuando estamos en el problema es grave. Amén. Todo se pone vuelta para... Amén. Y esa es la hora más gloriosa que nos va a faltar a alguien. El mejor predicador que usted o yo vamos a tener en ese momento es el diablo. ¿Cuánto dicen amén esta tarde? ¿Cuánto lo creen con todo su corazón? Entonces, ¿cómo debemos contender? Amén. Que contendáis ardientemente por la fe. Por la fe, yo creo esta tarde que ya soy sanado. Por la fe, yo voy a contender ardientemente esta tarde. Creo que ya fui raptado. No importa lo que pase en este cuerpo, pero yo ya fui raptado. Por la fe creo que en un abrir y cerrar de ojos Dios me va a transformar. Yo no estoy negativo. Debo estar positivo. Amén. Contender es pelear la batalla contra huestes espirituales, contra gobernadores de este siglo. Porque tenemos que pelear la buena batalla. Dios dejó una porción para que usted y yo la peleáramos. Entonces, como nuestro hermano Judas nos pone aquí en hincapié, ¿ve? Porque algunos hombres, ¿ve? Han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Ellos habían sido predestinados. Hay personas que han sido predestinados para negar al Señor. Han sido predestinados para causarle a usted la batalla. Oh, ¿cuánto lo creen con todo su corazón? Amén. Los que desde antes habían sido destinados, ¿ves? Para esta condenación, hombres impíos. Amén. Impío es una persona que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios. El único soberano y a nuestro Señor Jesucristo.
Por eso que cada creyente que está esta tarde, cada creyente que está oyéndome, tengo que decirle que tenemos que pelear esta buena batalla. Dios permite que ciertos hermanos que fueron destinados para negar el nombre del Señor, fueron destinados para ser impíos, fueron destinados para tener la palabra, para tener libertinaje en lo que ellos creen, ellos son destinados para hablarle a usted. Pero usted también, cuando Dios le coloca a ese hermano o esa hermana o quien sea, Dios lo va a estar examinándolo. ¿De qué lado usted se va a parar? Amén. Por eso que nuestro hermano Judas dijo: más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Está diciendo: yo salvé a mi pueblo, lo saqué afuera, le demostré todo lo que yo soy, pero ellos salieron y no creyeron. Entonces, si Dios te sacó del mundo, si Dios nos sacó del mundo, nos sacó de la dominación, no es para que en esta hora seamos incrédulos. Amén. Seamos más creyentes. Amén. Y aunque venga todo negativo, yo nací para creer la palabra. Yo nací para vivir la palabra. Entonces, lo que su siervo nos ha estado enseñando, lo que el Espíritu Santo nos ha estado enseñando por su siervo, creemos que lo voy a vivir. Usted no se pone negativo, no. Que voy a vivir si la palabra es tan santa. Ve ya, está negativo. La palabra es santa. El negativo eres tú. Si Dios te trajo, Él te santificará. Entonces, lo que me falta a mí es confianza para creer que cuando estoy en esta batalla puedo ir a orar y saber que Dios me va a sacar de ahí. Más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Así que todo el pueblo vio a Dios siendo real, Dios manifestado, destruyendo al pueblo de Egipto. Vieron los soldados como cayeron las aguas, vieron las plagas. Mientras que todo Egipto tenía plaga, ellos no tenían plaga. Mientras todo Egipto estaba en tinieblas, ellos no tenían tinieblas. Mientras todo Egipto estaba en problemas, ellos no tenían problemas. Amén. Es como decir, mientras vemos que hay plaga aquí en este país de Chile, pero usted ve que en su vida no hay plaga. Es la misericordia de Dios. Y Dios lo está permitiendo para que tú te enamores de Dios. Para que veas que Él te ama. Pero no quiere que tú sigas igual que en Egipto. Dios quiere cambiarte. Dios quiere que el pueblo viera que Él era Dios. Pero el pueblo no miró a Dios. Dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, miren,
sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas como, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Amén. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores, ¿ve?, mancillan la carne. Amén. Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen. Blasfeman es cuando usted habla algo y no es de Dios. Cuando el comportamiento suyo y mío es negativo, estamos blasfemando. Que Dios nos ayude. Que Dios nos dé gracia. Amén. Ahora siento de leerle todo el capítulo, pero ahora si usted no lo ve, bueno, ore, hermano. Pero que ojalá en alguna parte, yo no quiero estar metido en la parte negativa, quiero estar en la parte positiva. Pero si hay una parte negativa en mí, sácala, Señor. Ayúdame a que yo no blasfeme tu nombre, a que yo no blasfeme contra tu hermano, a que yo no blasfeme contra una hermana, aunque yo no blasfeme contra una iglesia, sino que me mantenga creyendo que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, ¿ve? Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Por cuanto el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen. Entonces, ¿qué es lo que es blasfemar? Cuando usted y yo hablamos cosas que el Espíritu Santo no las ha dicho. Por eso es que es importantísimo, mi hermano, que cada creyente, cada joven, cada señorita tenga el Espíritu Santo. Porque si no, vamos a hablar de cosas sin saber lo que estamos hablando. Amén. Pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen, ¿ve? ¿Cómo dice? Se corrompen como animales irracionales. Que Dios nos ayude a todos. Amén. Amén. Ojalá que no haya ninguno así aquí. Amén. Amén. Es el deseo mío. Amén. Será el deseo suyo también. Amén. 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 ¿Ve? Pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen. Usted podrá decir, el diablo le podrá colocar en su mente: mire que el hermano Flores
y una y otra vez le da vuelta y le da vuelta y le da vuelta, que tenemos que recibir el Espíritu Santo. Y entonces, y si no lo tiene, va a seguir hablando. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Amén. Porque si no lo recibe, Dios no puede trabajar en ti. ¿Sabes tú por qué es importante que lo recibamos? Porque Él me puede gobernar. ¿Sabes por qué es importante que Él venga a mi corazón? Porque Él me puede sujetar. ¿Sabes por qué es importante que venga a mi corazón? Porque yo no voy a hablar lo que yo quiero hablar. Entonces, necesito el Espíritu Santo que me gobierne. Necesito que el Espíritu Santo me moldee. Necesito tener el carácter de Jesucristo. No tener mi propio carácter, sino el carácter de Jesucristo. Quiero tener el Espíritu de Jesucristo. Yo quiero que tú me moldees a tu carácter. Yo quiero pertenecer a la familia de Jesucristo. Que tú saques todo rango de mi familia. Amén. Porque, pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen. Y las que por naturaleza conocen se corrompen. Porque todo conocimiento se corrompe. Todo conocimiento fuera de la Biblia, fuera del Espíritu Santo, nos corrompe. Porque razonamos. Porque dudamos. Amén. Ve, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. Dios bajó y le habló a Caín y Caín no obedeció. Amén. Mató Caín a su hermano. ¡Caín! ¡Caín! ¿Dónde está a ver tu hermano? ¿Acaso soy un guarda de mi hermano? Mira, Caín, la sangre de Abel clama. Ve que Caín nunca va a tener fuerzas para confesar. Caín nunca va a tener fuerzas para reconocer. Caín nunca va a reconocer que odia al hermano. Amén. Hoy día estoy conversando con un hermano, uno chiquitito, de allá de Pudahuel Sur. Tuve una reunión de mire. Amén. Caín no tiene ese, ¿cómo se llama? Ese jalón de conocer que miente. Amén. ¿Me entiendes lo que? Muchos siguen el camino de Caín. Amén. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Dios le habló a Balaam y sin embargo él quiso hacerlo de todas maneras. El lucro, el error, Dios le dijo no, pero él estaba tan interesado en el dinero, estaba tan interesado en lo que le han ofrecido, que eso lo tenía envanecido.
Amén. ¿Se acuerda que hablaba el domingo? Parece que hablé algo. O el viernes, no estoy seguro. ¿Se acuerda que hablé algo de, relacionado con los sueldos, con los trabajos? Que a veces damos la palabra y rompimos la palabra. Caímos en el error de Balaam. En el lucro. Amén. Y lanzaron por lucro el error de Balaam. Porque Dios le dijo, no vaya. No, no, no tiene nada que hacer con Israel tú. Pero no estaba. Él quería porque estaba. Es que este negocio me va a dejar tanta plata. Por eso que cada negocio que tú tomes, tienes que orar, mi hermano. Si no va a dar bote. Te vas a envanecer. Dígame amén, hermano. Todos aquí estamos peleando esta buena batalla. Si tú vas y me maldices, Israel, te voy a dar tanto oro. Bueno, te voy a dar medio kilo de oro, no sé cuánto. Medio kilo de oro serían 500 gramos, 5000 gramos, no sé cómo. ¿Cuánto es, hermano? ¿Cuántos gramos? 500 gramos. ¿Y a cómo está el gramo, hermano? Está a 40, así que son 500 gramos, 4 por 5, 20, serían 20 millones o 2 millones. 20 millones o 200 millones. Bueno, pongámosle que 200 millones. 20 millones. Oye, hermano, pero no los tengo en este momento, hermano. Pero el diablo dice, tú puedes hacer esto, esto, esto. Hay un lucro. Hay gente que se envanece. Amén. Oh, Dios nos ayuda a todos. Esto es para todos, mi hermano. No hay que pensar que es para uno. No, es para mí, mi hermano. Y es para usted, mi hermano. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Dice, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. Porque Caín, Dios le advirtió. Quizás tú vas a hacer algo y Dios, y sientes tú en tu corazón, y Dios te dice, no, no lo hagas, no vayas a hacer eso. Y te dirá, ¿qué habrá sido esa voz? Como medio haciendo del tonto. ¿Tú crees que el diablo te va a prevenir? Si tú estás aquí caminando, y era un creyente, y dice que los hijos de Dios andarían avisadamente. Entonces, el único que me cuida a mí es Dios. Si usted va en un momento, yo venía de la reunión de ministros en la tarde y venía corriendo a 120 y Dios me dice, baja la velocidad. Y bajé y había un choque más abajo, mi hermano. Bendito Dios, Rey. Conviene sujetarse a la luz. Anoche veníamos también y vimos gente tapado en la carretera, en la autopista, botado ahí, me han tapado con gente muerta. Los hijos de Dios andarán avisadamente. Amén. ¿Cuánto creen? Pero Caín no obedeció, mi hermano. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Oh, que Dios nos ayude a todos. Es el anhelo, mi hermano. Cuando la palabra de Dios nos está hablando algo aquí, esa palabra no fue escrita
para el mundo, pues quita para mí. Y Dios quiere que cuando yo vea esa palabra, me examine. La Biblia dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Si no, ya sois reprobados. Entonces, cuando veo la palabra, yo debo examinarme. Cuando veo la palabra saliendo por el predicador, yo es tiempo para examinarme. Es tiempo para chequearme. Es tiempo, si hay algo malo, para botarlo fuera. Porque yo no quiero irme contra el Espíritu Santo. Amén. Porque a eso venimos. Si ustedes no vinieron a verme a mí, ustedes vienen a ver al Espíritu Santo. Y ustedes tienen que estar deseando esta tarde que yo les hable. Y entonces no pueden salir diciendo, el pastor nos dijo, el pastor, no, el Espíritu Santo nos habló. ¿Por qué le da la gloria al hombre si no hay ninguna gloria del hombre? La gloria es toda de Dios, mi hermano. Amén. Porque yo mismo venía cansado y llegué a casi las 6 a la casa y me tiré media hora a la cama y luego ya estamos acá. Entonces uno sabe que está esperando en Dios. Y tengo aquí apuntado lo que quería hablarles, pero no siento de hablarles. ¿Sí? Gloria a Dios, gracias. Yo creo que tiene que ver algo bueno. O sea, a más de alguno Dios le está hablando. Por lo menos Dios me está hablando a mí, mi hermano. Y yo estoy contento por eso. ¿No lo cree usted, mi hermano? Dios sabe qué alimento tengo necesidad. Amén. Dice el 12, estos son manchas en vuestros ágapes, en vuestros amores, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Amén. No aceptan que nadie los gobierne, no aceptan la palabra de nadie. Ellos, en su carne, en su manera de ser, ellos se ven que están bien. Ellos nunca van a reconocer que están mal. Porque Caín no reconoció. Balaam no reconoció. Coré no reconoció. Amén. Usted fijó, vaya a ver la Biblia, que Balaam se arrepintió. No, mi hermano. Él tenía su deseo. Y Dios le permitió, le dijo a la mira que no fuera. Y Dios le permitió una voluntad permisiva. Y fue por segunda vez. Y Dios, hay algo que se sagrada a Dios, que usted vaya por segunda vez. Dice hermano Branca, Dios castigó a Moisés. Y no lo dejó entrar a la tierra. Por pegarle 2 veces a la roca. ¿Y usted cree que a usted o a mí no va a aguantarlo? Bendito eres, Rey, misericordia. Nos conviene obedecer, hermano. Amén. ¿O usted cree que es más que Moisés? No. Bendito su nombre, Rey. Dice que Dios no les permitió entrar, sino verla de lejos. Porque él le pegó 2 veces ahí, a la roca. Amén. Entonces, cuando usted hace cosas indebidas, ¿usted cree que se la lleva el peladita? No, señor. No, no. Ni sabe cómo va a salir el castigo. La verdad. Porque dice Dios, al que ama, lo acaricia, no, lo castiga. Gloria a Dios, gracias. Amén.
ya no me están mucho creyendo. Dios dice, el que ama lo castiga. Y te va a castigar en lo más que te duele. Ahí está, Señor, en la amén. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Son nubes sin agua. Mire, llevada de acá para allá por los vientos. Son árboles otoñales sin fruto. Pueden florecer, pueden tener buen aroma, pero no cuajan. Y se ha fijado que hay árboles, y hay árboles que tienen buen follaje, tienen buen aroma, tienen buena flor, y usted los ve cuajando y al poquito se empiezan a pambar. Como que ve que el fruto comienza a crecer y luego se palma. Hermano Abraham me regaló este año una cantidad, 14 tarros de ayúdeme, hermano Abraham, 14 tarros de zapallo o de calabaza. Y yo veía las calabazas cómo crecieron, llegaron 6, 7 metros, mi hermano. Y dieron el fruto y se le secó. Alto follaje. Alta flor. Pero no cuajaron. Oh, bendito Dios. Gloria, Padre, ayúdenos. Amén. Amén. Y luego, que no cuajaron. El follaje, usted tiene que darse cuenta, qué tremendo, y arriba flor, y crecieron ahí en mi vivero atrás, y mira usted después, hermano Abraham, nunca me he preguntado si te tuve algún fruto, ni uno, hermano Abraham. Alto follaje, alta flor. Quizás con cuánto amor el hermano Abraham hizo estos tarritos. Los cuidé, los regué. Flores crecieron. Y luego un frutito. Y quizás a veces nos pasa eso a nosotros. Tenemos buen avivamiento. Tenemos buen compañerismo, harto follaje, harto compañerismo. Tenemos un aroma, mi hermano, una fragancia. Amén. Y quizás podemos cuajar y de repente los pasmamos. Oh, misericordia, Dios mío. Señor, amén. Amén. ¿Cuánto lo creen con todo tu corazón? Amén. Lo cierto es que es duro. Es duro para mi hermano Abraham, es duro para mí. Tomar esos tarros y después ver esas 8 matas quizás que tenía ahí, hasta arriba, ¿no? Y después. Hermano Abraham me dijo: esto va a dar buen fruto, le va a dar uno aquí, uno allá. Y yo no vi nada. Porque atrás no tengo sol, hermano. Tiempo atrás planté 12 matas de tomate. Oiga, y crecieron para arriba ahí en el jardín. Y como no tenía suficiente sol, les corté la punta y dieron un tomatito chiquitito, así, y luego es de pampa. Le falta sol. Amén. ¿Qué le está faltando, Espíritu Santo? Amén. ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo? Amén.
El único que nos va a hacer madurar a usted y a mí, el Espíritu Santo. Si no, vamos a pasmarnos. Amén. Amén. Podemos tener buen follaje. Podemos tener buen compañerismo. Podemos tener una buena comida. Podemos bailar. Bueno, no bailamos, doctor. Perdón. Amén. Porque algunos bailan. Yo a veces cuando me siento decaído, mi hermano, pongo la música de Israel y me pongo a bailar como hacían ahí. Y me animo. ¿Ah? Como cuando la novia va entrando y el mi esposa, mira que está loco este. No, si me estoy animando. Puedo estar muy animado, pero sin el Espíritu Santo no doy nada. Oh, entiéndame, hermano. Oh, que Dios nos ayude a todos. Amén. Si no hay fruto que madure, no somos nada. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, solo queda. Pero si muere y se pudre, va a traer fruto. Ojalá Dios nos ayude. Podemos estar lindos en el follaje, bien arreglados, bien olorositos, quizás, mi hermano, nos bañamos, bien fragante, pero falta algo. Falta el aroma, la fragancia del Espíritu Santo. Amén. Oh, Dios nos ayuda. Dios nos dé fuerza. Compré un arbolito que se llama dólar ecuatoriano. Entonces lo coloqué en una parte de sombra. Ahí, oh, estaba bonito, mi hermano. Y se me ocurrió sacarlo de ese lado a ponerlo más luz. Y luego lo miré, observé la hoja y está. Oye, increíble, hermano. Le pedí perdón y lo llevé donde mismo lo tenía antes. Tengo otra planta que me da una flor de así, una flor grande, bonita, como es como cometí el error, hermano, de cambiarla de lugar. Dije, ahora que en este lugar me da la buena flor, wincha. La llevé a otro lugar, wincha. Hasta el día de hoy me ha castigado como 4 años y no me ha dado flor. Usted dice, las plantas tienen vida, hermano. Pero si cuando me dio una flor así, como una, es como una cosa, una flor así, como una porcelana, así, la bonita, hermano. Y la he cambiado 3 veces, hermano. No me da ni una flor. Yo las miro, las observo. Y quizá usted como creyente a veces. Yo como creyente, ¿ya? Los cambiamos de posición. O creemos que esto nos hace y no pasa nada. Tenemos que seguir una línea. Lo que el Espíritu Santo diga. ¿Lo cree usted, mi hermano? ¿Cuánto lo cree? Las plantas también tienen vida. Las plantas también oyen su voz. Amén. Y cuando florecen, mi hermano, usted la alaba, le da gracias y parece que se avivaran más. Pero hay plantas que usted la va a cambiar de lugar. Y como creyente, como los cambia de lugar, secos. Amén. 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 ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos creen que para Dios no hay nada imposible? Amén. Porque estamos tipificados también en árboles. Hay árboles buenos y hay árboles malos. Pero en cambio tengo un pomelo, mi hermano.
que le he cortado, lo he maltratado. Pero a veces roto, así que no se queda. En vez de enojarse, me da más fruto, hermano. Hasta las ramas que van saliendo abajo me están dando. Yo le digo, chuta, he sido malo contigo. Te corté porque quería hacer una piscina arriba, te maltraté. Y sin embargo me das más pomelo. Hay que reconocer, hermano. Amén. Amén. Y da gusto ver una rama con 5 pomelos colgando, mi hermano. Uy, que es una maravilla. Ahora le llevé pomelo al hermano Peralta de regalo que estaba de cumpleaños ayer. Entonces, quiero decirle, mi hermano, Dios es un Dios maravilloso. Es un Dios grande. Es un Dios que usted y yo, si estamos en el lugar correcto, amén, si estamos en la posición correcta, amén, ayúdenos, mi Dios, voy a florecer. No va a ser puro follaje. Amén. ¿Cómo se llama esta plantita, hermana? La que da una flor así redondita, bonita, como porcelana. Es delicadísima. No sé cómo. La tengo ahora a la entrada y debajo del naranjo, al costado. Brota, salen ramitas, pero flor no. Amén. Que Dios nos ayude a nosotros. Entonces vea usted, esta escritura nos relata a nosotros también. El 12, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, son nubes sin agua, llevada de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Ok, Dios nos ayuda a nosotros. Dios nos guarde. Amén. A Él le damos toda la honra. A Él le damos toda la gloria. ¿Cuántos mandan saludos para Argentina? Amén. Amén. Entonces ojalá Dios nos ayude. Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Vamos a orar para que nuestro hermano Gusto nos salude y nos despida. Padre, te damos gracias. Estamos contentos y estamos agradecidos porque tu palabra es la misma de ayer, de hoy y por los siglos. Nos sentimos contentos y agradecidos porque tu palabra es viva y eficaz. Y tu palabra en esta noche nos ha hablado a mí, Padre, nos ha hablado a nuestros corazones. Señor, podemos decirte gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es viva. Gracias porque tu palabra es eficaz, Señor. Y gracias, Señor, por recordarnos esta noche que debemos contender ardientemente por la fe que fue dada una vez en los santos. Permite que esa misma fe esté caminando en nosotros. Esa misma fe esté en cada uno de nosotros. Te amamos y te bendecimos. Te damos la gracia, te damos la honra, te damos la gloria. Y ayuda, Señor, los momentos que quedan o que tú sabrás lo que harás con nuestro hermano Iván Wilson, Iván Paredes. Todo está en tus manos, Señor. Como decía su hermana, su cuñada, él está sufriendo, ya no tiene vuelta. Pero nosotros estamos creyendo que para ti no hay nada imposible. Si él estuviera así esperando poder conversar con él mañana, está en tus manos, Señor. Tú sabes todas las cosas. Nosotros estamos esperando en ti, Señor. Te amamos, te bendecimos y te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza.
porque tú eres un Dios maravilloso. Eres un Dios que nunca nos va a dejar ni nunca nos va a desamparar, Padre. Seas tú ayudando a mi esposa, Padre, estos días que va a estar fuera de la casa. Ayuda a una hermana, a un matrimonio que pueda ir a verla o quedarse con ella, Señor. Te damos las gracias. Te deseamos más que nunca poder amarnos y quedarnos el uno con el otro. Eres tú el Dios grande, el Dios real y verdadero. Ahora, Señor, bendice a cada creyente que ha venido esta tarde. Bendice a cada alma. Bendice a cada corazón que alrededor del mundo nos está oyendo. Quizá nuestro hermano Roche esta noche nos está oyendo. Nuestra hermana Precia Ávila, Señor, nos está oyendo. Quizás nuestro hermano de Aguasimboro, Señor, nos está oyendo. Quizás otro hermano de otro lugar, de donde sea, tú seas con ellos, Padre. Te amamos. Quizás nuestro hermano de Uruguay también, su esposa, que ellos siempre están oyendo todos los mensajes. Eres tú el Dios grande, el Dios real y verdadero. Señor, te amamos, te bendecimos. Quizás mi hermana o alguna de ellas ahí en Neuquén nos están viendo, pero eres tú el Dios grande, el Dios real, en Dios, en el único Dios que podemos confiar, Padre. Y esa es tu palabra, Padre. Te amamos, te bendecimos, te damos las gracias en este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Cantamos un corito mientras mi hermano pasa por aquí, mi hermano.
el Señor, Él es digno de alabanza. Él es digno de nuestra adoración. Amén. Les saludo a cada uno de ustedes. Mi intención no es retenerlo. En el nombre del Señor Jesucristo, sabiendo y reconociendo que Dios a cada uno los trajo para oír su palabra. Amén. Maravilloso estar aquí, pidiendo siempre al Señor Jesucristo que los bendiga, que les guarde y prospere su caminar en la palabra. Amén. Voy a hacer una oración para despedirnos. ¿Eh? Que Dios le bendiga mucho. Amantísimo Dios, Padre Celestial, sabiendo que hemos venido siempre mirando tu buena palabra, y tu palabra siempre es buena, Señor. Tu palabra no ha fallado, Señor amado. Permítenos siempre ser como dijo tu profeta. El Espíritu Santo es una señal positiva, Padre. Así que estamos positivos delante de ti, dándote gracias que tú nos has traído, Padre. Y como dijo tu siervo, en los pasos de Eliseo hacia la adopción, Padre, 10 años tú mordiaste el carácter de este varón llamado Eliseo, Padre, hasta que el manto le quedó perfecto, Señor. Quizá a mí 26 y otros 20 o 15, lo que sea, pero tú estás moldeando nuestro carácter hasta que seamos conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Sabemos que vamos a ser la imagen del Dios invisible, Padre. Gracias por este gran privilegio, Padre, dado a mortales, Señor amado, de alabarte, de bendecirte. Donde quiera que esté esta audiencia, Padre, alrededor del mundo escuchando tu buena palabra, bendícelo. Sabiendo que tu palabra dice, día al justo te irá bien. Señor, tu palabra ha venido a bendecirnos a cada uno de nosotros, Señor. Permite que tu buena palabra haga vida en nosotros. Bendice esta audiencia, Padre, a cada hermano, a aquellos que están pasando por pruebas, batallas, como será con nuestro hermano en Argentina, Padre. Sé tú guardándole, Señor. Señor Jesucristo, solamente tú les puedes guardar y bendecirle en esta misma hora, Padre. Guarda a cada hermano y al salir por esta puerta, en dirección a cada uno de sus hogares, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté en cada vida y en cada corazón. Despídenos, Padre, y danos la fuerza para vencer todo obstáculo que se nos presente, Señor. Tú dijiste que estarías con nosotros y en nosotros hasta el fin del tiempo. También tu palabra dice, el que peleare contra ti lo hará solo porque tú estás con nosotros, Señor. Tú no nos has desamparado, Señor. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Así que despídenos en paz por los méritos del Señor Jesucristo. Amén. Una alabanza para ser despedido. Amén. Amén. Presa de la muerte.
Aleluya. Gloria.